Yo, yo, microphone check. Make it a microphone check. Give it a microphone. I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part time shadow cat, part time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap rap, a pop, mind fried to a crisp. making an MC into a wide eyed lunatic. Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en esta ocasión en otra emisión más de nuestro webinario Más Innovación, menos Regulación, el cual realizamos quincenalmente con el apoyo de la red internacional Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación, que como ya habíamos comentado en el programa pasado, bueno, ya tiene también capítulo europeo y bueno nos da mucha satisfacción ser parte de esta red en ambos continentes en esta ocasión bueno nos llena de mucha de mucho orgullo tener con nosotros al profesor rafael ramírez de alba él es un académico catedrático en una de las eh, probablemente la, la más reconocida más antigua y mejor escuela de negocios en México, que es el IPADE. Él es eh, catedrático del área del de entorno económico en el IPADE y bueno, nos da mucho gusto tener aquí al profesor. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, muy agradecido por la invitación a este programa, webinario, donde se tratan estos temas tan interesantes y tan importantes, ¿no? Como lo son los relacionados con el, el impacto de la innovación en la vida de todos nosotros, ¿no? Y, y me encanta que haya esta, esta, esta intención de difundir estos temas que, eh, pues bueno, que realmente están cambiando el mundo, ¿no? Exactamente. Y lo van a seguir cambiando, profesor. Ya hay tendencias de que este siglo, bueno, será realmente con una serie de cambios como nunca antes se habían visto. Y, y bueno, y precisamente por eso lo invitamos, para que usted nos ayude a, a identificar las principales líneas de uno de estos cambios, que es precisamente el de la inteligencia artificial. Eh, bueno, déjeme comenzar más o menos así, profesor. El tema de la inteligencia artificial, bueno, pues es visto como una amenaza por mucha gente, con, en vez de ver sus muchas virtudes, bueno, se, se recarga sus problemas y que son eh, ahí está, no, no tampoco se puede negar el hecho de que va a significar una reconfiguración en principio del mundo del trabajo, empleos que ahora consideramos necesarios, indispensables en una empresa, bueno, pues al paso de los años van a dejar de serlo. Se crearán nuevos empleos, pero obviamente pues muchos de estos empleos de baja calificación de muchas empresas actuales, bueno, no van a tener cabida en el próximo eh, reacomodo, en la reconfiguración que se avecina y que es precisamente el caldo de cultivo de tantos demagogos. Este, que hemos conocido en los últimos años, precisamente, este, alertando de este tipo de cosas y tratando eh, de manera un, un tanto inútil de detener este proceso mediante votos, elecciones y, so, al final, engañando a la gente. En tal sentido, profesor, yo quisiera que, que nos diera una primera impresión suya sobre qué representa la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con el mundo de trabajo, del trabajo para muchas personas. Claro, con mucho gusto. Mira, me, me parece que sería importante empezar por entender qué es la inteligencia artificial, porque yo creo que de ahí es donde se desprenden muchos de estos conceptos que, eh, como bien dices, a lo mejor con algo de razón, pero que tampoco parece que han pensado demasiado las cosas, ¿no? que tampoco me, me parece que, que vayan a tener el efecto que por ahí se está pensando. Y eso, insisto, se desprende de, de, de una falta de conocimiento de lo que es específicamente la inteligencia artificial. ¿no? Entonces, déjame hacer un recorrido muy rápido. Para entender la, la historia de, este, de esta herramienta, que al final del día eso es lo que es: es una tecnología, es una herramienta como muchas otras que ha, que ha creado la humanidad desde, que, desde el primer ser humano, ¿no? Es el progreso tecnológico y la creación de herramientas, es algo que ha estado con nosotros desde que el ser humano es ser humano, entonces tampoco debe ser algo que nos, que nos asuste, simplemente es un, una herramienta más, una herramienta muy potente, muy importante, eh, con, con un potencial de impacto muy grande, como lo vamos a, a platicar en unos momentos. Pero entonces, fíjate, eh, si, si, si vemos un poco qué, qué, qué es la inteligencia artificial, ¿cuándo se empieza a utilizar esto de la inteligencia artificial? Pues mira, eh, la primera vez que se utiliza el término de inteligencia artificial, eh, hay un consenso en que se da en el contexto de una conferencia que se organiza en Dartmouth en 1956, en la Universidad de Dartmouth, eh, donde un grupo de científicos, un grupo de, de expertos en ciencias de la computación, en, en temas relacionados con teoría de la información, matemáticos, muchos de ellos, se juntaron y dijeron, vamos a, a analizar esto, vamos a tener un seminario de investigación donde empecemos a, 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 a ver cuál va a ser el... ¿Cómo le podemos hacer para que las computadoras, para que las máquinas eh, puedan empezar a, a entender el lenguaje, puedan formar abstracciones, puedan formar conceptos? Puedan, en resumen, resolver problemas que hasta ese momento habían sido reservados, digámoslo así, para los humanos y cómo las máquinas se podían mejorar a sí mismas. Entonces, ahí es donde se empieza a utilizar el concepto. Los, eh, los investigadores, los científicos que, que, que organizaron esta conferencia eran John McCarthy, Claude Shannon, Marvin Minsky, ¿no? los, los pioneros, digamos, en esta rama, aunque pues, van elaborando sobre conceptos que en matemáticas y estadísticas se venían trabajando desde años antes, ¿no? De hecho, se considera uno de los primeros pioneros en la inteligencia artificial, aunque no hubiera nunca utilizado ese término, a uno de los padres o el padre de la computación, ¿no? de la computación teórica, que es, eh, que es, que es Alan Turing. Entonces, eh, este, esto es algo que no es nuevo, ¿no? Eh, a nosotros probablemente en, en nuestra vida diaria, pues no habíamos oído hablar de inteligencia artificial hasta hace poco tiempo y a lo mejor podemos pensar que es una cosa así como super y realmente, pues no, realmente eh, tenemos con ella ya varias décadas, ¿no? Entonces, ¿Cómo definían ellos, cómo definía John McCarthy lo que es la inteligencia artificial? A mí me encanta esa definición porque creo que nos ayuda a entender muchas cosas. Y él decía, la inteligencia artificial es el arte, el arte de crear sistemas de cómputo que según su comportamiento, según lo que hacen esos sistemas de cómputo, dan la apariencia de inteligencia, ¿no? Y entonces está relacionado con estos temas que veníamos anteriormente, ¿no? Reconocimiento de imágenes, reconocimiento del lenguaje natural, el poder, eh, digamos, mejorarse a sí mismos este, estos, estos, estos sistemas, ¿no? Entonces desde ahí vamos entendiendo que hay que, eh, que hay que distinguir lo que sería, digamos, ciencia ficción de lo que es la realidad de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces aquí se, eh, vale la pena entender dos conceptos, ¿no? Uno sería como esa inteligencia artificial general, ¿no? Que es lo que normalmente vemos en las películas de ciencia ficción, ¿no? Una máquina que, que no solamente se comporta como una persona sino que además es consciente, toma sus propias decisiones, ¿verdad? Eh, y puede hacer, pues, prácticamente todo lo que hace un ser humano, pero además más rápido y mejor, ¿no? Eh, un poquito empezando por los robots desde Star Wars este, hasta el robot Sofía que anda por ahí dando vueltas por el mundo, ¿no? Y entonces, eh, eso es inteligencia artificial general y eso al día de hoy es ciencia ficción. Tiene mucho más que ver con marketing que con, que con una realidad. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de eso? Pues mira, los expertos en ciencias de la computación más reconocidos en el mundo, hay, hay un, grandes diferencias. Hay algunos que piensan que esto está a, a la vuelta de la esquina, que ya dentro de, dentro de esta década vamos a ver la realidad de una inteligencia artificial general, consciente, tomando sus propias decisiones. Y. Eh, y otros expertos que dicen, no, eso está lejísimos, porque lo que hacemos ahorita y lo que realmente se está llevando a la práctica eh, relacionado con la inteligencia artificial no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con una inteligencia artificial general y hay quien dice que ni siquiera es algo que, que sea posible que, que los seres humanos logren no claro que pues, no sabemos nadie puede decir nadie puede predecir el futuro pero pues algunos expertos dicen eso está lejísimos no entonces qué es lo que sí se está utilizando en la actualidad es esta inteligencia artificial estrecha específica para resolver y para llevar a cabo ciertas tareas no y entonces aquí es donde a mí me gusta eh, dar el digamos el concepto de qué es lo que entendemos los economistas o, o cómo vemos los economistas la, la inteligencia artificial y la vemos pues precisamente como una tecnología como una tecnología que qué hace esa tecnología pues lo que hace fundamentalmente es ayudarnos a hacer mejores predicciones. Mejores predicciones en base a qué? En base fundamentalmente a tres elementos. Una cantidad muy grande de datos históricos, lo que se conoce actualmente como big data, ¿no? los grandes datos, muchísima información de diferentes tipos generada muy rápidamente, que es procesada por unos ciertos algoritmos y hay muchos algoritmos de inteligencia artificial, hay muchos estilos, muchos tipos y que... Eh, contando con la capacidad de cómputo necesaria, porque esto es muy intenso en, en la capacidad de cómputo que se necesita para llevar a cabo los cálculos, pues encuentra ciertas, eh, ciertos parámetros o ciertas correlaciones en esos datos que analizó. Y entonces, en base a eso, se puede hacer una cierta predicción de lo que podría suceder en el futuro si se repiten las mismas condiciones bajo las cuales fueron entrenados los algoritmos, ¿no? Y entonces, esto es lo que ya veían desde, desde, desde Minsky, Shannon y McCarthy en los 50s Claro, en esa época, pues no ya digamos los algoritmos, eh, el avance teórico ya se tenía, pero lo que no se tenía era la cantidad de datos necesarios para entrenar esos sistemas y tampoco se tenía la capacidad de cómputo necesaria para procesar esa información. Entonces, claro, las primeras herramientas o los primeros algoritmos de inteligencia artificial que, que se usaron... Pues la verdad, no eran muy buenos, no eran muy exactos. Las predicciones que te daban, pues no eran muy exactas porque no tenían suficientes datos ni poder de cómputo. Eso es lo que ha cambiado fundamentalmente en los últimos años. ¿no? Ahora tenemos acceso a muchísima información gracias a todos los procesos de digitalización que estamos viviendo en el mundo y eh, aunado lo anterior, pues esa, esa capacidad de procesamiento de esos datos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ahora esas predicciones... Pues son bastante buenas, bastante, bastante buenas, ¿no? Y, y las vemos utilizadas, pues. Por muchas empresas, ya en, en, en el día a día, ¿no? Es decir, cuando alguien sube a su coche y, y busca una, una ruta para ir a un lugar y pone Waze o algún otro sistema de mapas, pues lo que se está utilizando es inteligencia artificial para hacerte una predicción de cuál será la mejor ruta a utilizar. Cuando tú entras a Netflix y quieres ver una película y te hacen una recomendación, cuando Amazon te hace una recomendación de algún producto, pues vemos que son recomendaciones bastante buenas, no son perfectas pero son bastante buenas. Entonces, realmente esto ha mejorado muchísimo en los últimos años. Y entonces, eh, si, si decíamos, si la inteligencia artificial es fundamentalmente una técnica de predicción, ¿para qué nos sirve hacer predicciones? ¿Para qué queremos hacer predicciones o mejores predicciones? Pues fundamentalmente para tomar mejores decisiones. Entonces, claro, en ese sentido, nos, lo, lo que vemos es que es una tecnología muy especial porque es una tecnología que en economía se conoce como una tecnología de propósito general, es decir, sirve para muchísimas cosas. Por eso estamos viendo que está revolucionando y va a seguir revolucionando pues prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en todos los aspectos de nuestra vida todo el tiempo estamos tomando decisiones, en nuestra vida privada, en nuestra vida particular y también en nuestra vida empresarial, en nuestra función, digamos, productiva dentro de la empresa, en nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues es bien interesante el, el, pensar, el pensar las cosas así, porque claro, si, si lo vemos de esa manera, es importante ver cómo los diferentes elementos que se involucran en una decisión. Para tomar mejores decisiones, necesitamos una mejor capacidad predictiva, pero también necesitamos el juicio de una persona para darle un cierto valor a los resultados de la acción que se va a tomar en base a esa decisión. Entonces, en ese sentido, el juicio, el, el pensamiento humano se vuelve complementario a las predicciones que llevan a cabo las máquinas. Entonces, pues nosotros sabemos en economía que los bienes complementarios... Aumentan su valor conforme sus complementos también van aumentando su valor. Y entonces se vuelve mucho más importante en el futuro ya no tanto hacer predicciones, sino tomar mejores decisiones con mejores elementos, con mejores juicios de valor y además, pues utilizando mejores datos. Y un, un ejemplo muy concreto es eh, que, que, que será muy familiar para mucha gente aunque estrictamente hablando no, no, no se utilizó en ese momento inteligencia artificial, sino otras técnicas predictivas, es el famoso libro, la famosa película de Moneyball, donde lo que se plantea es un scout. ¿no? De equipos de béisbol, donde te dice ¿no? equipos deportivos, donde históricamente cómo se elegía a, los a, a las personas jóvenes que, que contrataban los equipos saliendo de las ligas estudiantiles y tal para ir a, a los equipos profesionales, pues se basaba un poco en, en, en el estómago, no en el gut feeling de las de del scout de su experiencia, de lo que había vivido antes, para hacer en su cabeza predicciones acerca de ese jugador, si iba a ser bueno y si iba a ser buen fit con el equipo y en base a eso tomaba una decisión. Que podía ser que, eh, que podía ser certera o se podía equivocar no siempre se pueden equivocar llega una persona y dice oye pues en este deporte hay un chorro de información hay un chorro de datos vamos a tratar de encontrar esas correlaciones entre la información que tenemos y el performance de cómo de cómo acaban resultando los jugadores y en base a esas mejores predicciones vamos a tomar mejores decisiones aunque sepa poco de béisbol aunque yo tenga poca experiencia en, en el juego propiamente hablando y entonces claro empiezan a hacer esto empieza a hacer esto esta persona y, 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 y al equipo le va súper bien, le va súper bien a tal grado que los demás equipos le empiezan a copiar. Y actualmente pues ya todos los equipos profesionales, prácticamente de todos los deportes utilizan estas técnicas predictivas para, para elegir a los jugadores que van a, que van a contratar. Entonces, un poco todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a pensar, que fíjate, eh, yo creo que no hay que pensar en empleos. Hay que pensar en tareas y todos los empleos eh, se componen de una serie de tareas. Entonces, en la medida de que algunas de esas tareas impliquen hacer una cierta predicción de algo, pues esa tarea ya no va a ser necesaria. Sin embargo, eh, el empleo en sí mismo va a cambiar, pero difícilmente va a desaparecer. Entonces yo un poco en, en, en resumen, ¿no? Es, a, a, así veo las cosas. Esto lo que está haciendo, esta tecnología lo que está haciendo es cambiar las tareas en las organizaciones, cambiar las cosas que se hacen y quién las hace, pero eso no significa que los seres humanos nos volveremos obsoletos o que esto necesariamente nos tenga que llevar a un desempleo masivo como muchas gente piensa sino que más bien pues irán abriendo más oportunidades de hacer cosas distintas y de liberar las energías y la creatividad y la capacidad de las personas para hacer cosas más valiosas y no tanto hacer cosas repetitivas ¿no? y, y, de, y de bajo valor agregado. Así es, profesor. Eh, efectivamente, pero precisamente uno de los temas es precisamente, bueno, pues esta reconfiguración que es eh, la gente de más baja calificación bueno pues no va a encontrar lugar eh, y muchos lo ven como una amenaza en vez de como una oportunidad para para adaptarse uh -huh. sobre todo porque bueno también la gente vive más en tal sentido quiere acostumbrarse a un a un empleo durante toda la vida ¿no? Uh -huh. y bueno pues eh, en tal sentido el el que de pronto se requieran menos monitores por ejemplo o gente para ir checando cómo van a comportarse los equipos y cuándo podrían fallar, bueno, pues este se requieren menos personas y esta y estos empleos bueno van a tener que mudarse a otra área. Eh, usted cómo ve esta cuestión, cuál es la, 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 la visión que usted tiene de este eh, mundo del trabajo en los próximos años. Mira, yo, yo creo que el mundo del trabajo definitivamente se está reconfigurando, ¿no? Eh, ahora, ¿qué sucede? Que, que me parece que el, el error que a veces cometemos es ver las cosas de una manera estática, ¿no? Y no dinámica. ¿A qué me refiero? Fíjate, eh, si estamos de acuerdo que la inteligencia artificial, en el fondo, lo que es es una herramienta. Una herramienta que nos va a permitir hacer mejor nuestro trabajo o llevar a cabo mejor nuestras tareas, hacer cosas de mayor valor agregado, es decir, lo que los economistas conocemos como productividad, le va a ayudar a las empresas a ser más productivas. Claro, eh, esa productividad y esa eficiencia, si pensamos que el mercado eh, es, es el que es y, y no hay más, pues claro, si necesito menos personas para producir lo mismo y voy a vender lo mismo, pues eventualmente esas personas van a quedar desempleadas y no van a encontrar ninguna oportunidad y, y, y se van a estancar, ¿no? Y entonces el desempleo va a crecer. Y sin embargo, lo que vemos a lo largo de la historia de la humanidad, insisto, hay que tener una perspectiva como histórica de todos estos temas, es que al aumentar la productividad de las personas, de los trabajadores, y de las empresas, lo que les permite es ampliar el mercado, les permite crear productos y servicios más accesibles y de mejor calidad. Y por lo tanto, lo que hacen es, van a poder vender más. Y si van a vender más, pues van a necesitar más personas en agregado, aunque por cada unidad productiva se necesiten menos personas porque son más eficientes. Un ejemplo de esto. Es el sector bancario, creo que es, es un ejemplo clarísimo, ¿no? Cuando se introducen las, los cajeros automáticos por ahí de los sesentas, ¿no? Eh, pues claro, la gente pensaba, pues ya no va a haber gente empleada por los bancos, porque la mayor parte de los empleados bancarios eran cajeros, la, la, la mayor parte, ¿no? Y entonces viene esta tecnología que hace el, muchas de las tareas que antes hacía un cajero, entonces pues ya no va a haber empleo en el sector bancario, ya nadie va a trabajar en los bancos. Pero ¿qué sucedió? Pues resulta que al meter esta tecnología se hacen más eficientes las sucursales. Y entonces por cada sucursal necesitas menos personas, eso es cierto. Pero en el momento en el que puedes ser más productivo y puedes dar mejores servicios y servicios bancarios más baratos y más accesibles a la población, ¿qué es lo que haces? Pues te vas expandiendo. Entonces vas a necesitar más sucursales y cada una de esas sucursales necesita personas. Entonces, a nivel agregado, ¿qué sucede cuando se introducen los cajeros automáticos en el sector bancario? Lejos de que el empleo disminuya, el empleo aumentó. ¿no? Por este fenómeno que a veces puede resultar paradójico de la ampliación del mercado gracias a la productividad. Y entonces, si en países, por ejemplo, como México o en general el resto de Latinoamérica, eh, nuestro principal problema es la baja productividad, eso es lo que explica el bajo crecimiento, eso es lo que explica que los salarios no crezcan, eso es lo que explica que haya pocas oportunidades de empleo, que haya ¿no? altos niveles de desempleo. Eh, si esta herramienta le permite a las empresas ser mucho más productivas ampliarán sus necesidades de personas sus, sus necesidades de trabajadores y podrán pagarles mejores salarios Entonces yo soy bastante optimista en que esto acabará eh, terminando por ser eh, un, por tener un efecto muy positivo en la productividad y por lo tanto en el nivel de empleo y en el nivel de salarios ahora efectivamente, las tareas van a ser distintas. Si yo lo que quiero es hacer lo mismo que siempre había hecho y no quiero aprender cosas nuevas, y no quiero aprender a utilizar nuevas herramientas, etcétera, pues claro que me voy a quedar atrás y me voy a volver obsoleto, ya no voy a ser necesario, ¿no? Entonces, eso más bien a lo que a lo que nos invita, me parece a mí, es a nivel individual y a nivel empresa, en volvernos personas que estamos continuamente aprendiendo y que estamos continuamente abiertos a hacer cosas distintas y mejores y no, no estancarnos. Y desde el punto de eso, eso tiene una parte de una responsabilidad individual, de una responsabilidad personal, pero también de una responsabilidad de las empresas por darle esas esas herramientas y esa capacitación a sus personas en procesos que actualmente se les conoce como upskilling o darle habilidades mayores a las personas para que hagan, insisto, cosas de mayor valor agregado. Entonces, eh, sí, efectivamente, eh, me parece que en el corto plazo y en ciertos lugares y en ciertos momentos sí se pueden crear problemas de desempleo. Sí puede haber una transición que puede ser difícil para ciertas personas, pero a nivel general, como país, como, como, como digamos, como, como humanidad, las cosas van a ser mucho mejores si utilizamos estas tecnologías que si no las utilizáramos. ¿no? Pero, insisto, esto no es distinto de, de, de cualquier otra tecnología en la que podemos pensar a lo largo de la historia. ¿no? Así es, profesor. Y, y también allí entra otro tema que me parece también muy importante y que, bueno, para nosotros los libertarios es, es, es que muy, muy llamativo, que es el, 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 del empre el papel del emprendedor. Mm -hmm. eh, anteriormente, bueno, el mercado de trabajo está configurado para que se vendan horas hombre este, en un proceso de mercado, este, de compra-venta. El futuro del trabajo más bien tiende a vender eh, productos y servicios eh, independientemente de las horas, hombre, uh -huh. lo cual implica que las personas tienen que prepararse cada vez más, este, lo que usted señalaba precisamente, profesor, para eh, poder responder a las demandas de mercado y no necesariamente a las demandas de, 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 de una empresa eh, en específico o un empleo en específico. Eh, digamos que, que en tal sentido eh, debemos de formar eh, cada vez más emprendedores que tiendan a maximizar sus propias posibilidades en un mundo de inteligencia artificial, profesor. Me encanta, me encanta esto que dices, Víctor, y concuerdo totalmente contigo, eh, eh, que no se nos olvide este proceso, este es un proceso clarísimo de destrucción creativa, ¿no? lo que ya Schumpeter había identificado desde principios del siglo pasado. ¿no? Efectivamente, en este proceso competitivo, muchas personas que hacen tareas de poco valor agregado para los clientes finales, a final de cuentas, y empresas que no responden a las necesidades de sus clientes, pues se vuelven obsoletas y van a quebrar y van a salir del mercado. Entonces, ¿qué se vuelve clave? Se vuelve clave, y esto tiene mucho que ver con el tema de este, de este webinar, ¿no? de esta serie de webinars, y es precisamente el tema regulatorio. En la medida en la que tengamos regulaciones excesivas, regulaciones pesadas, regulaciones que no permitan, que no facilitan la creación de empresas y la expansión de las empresas existentes, nos vamos a quedar nada más con la parte de la destrucción y no vamos a tener la parte de la creación de nuevas empresas y de nuevos trabajos. Entonces, si queremos eh, que, que, que este proceso funcione de manera adecuada, si queremos que hayan oportunidades, más oportunidades para las personas etcétera, lo que tenemos que hacer es quitar todas las trabas posibles para que precisamente sean los emprendedores en ese proceso de prueba y error en ese, prueba de, en ese proceso de experimentación y de búsqueda que caracteriza una economía libre los que encuentren las mejores maneras de utilizar todo ese talento que va a estar disponible y toda esa capacidad humana que va a estar disponible, que a lo mejor en un momento dado pues hay que ayudarla y hay que entrenarla y hay que darle herramientas por supuesto, pero ahí Ahí está, quiénes son los agentes que van a lograr conectar las necesidades con esos recursos que están ahí disponibles, son los empresarios, son los emprendedores. Entonces, qué importante es todo este tema de ser conscientes de la importancia de los emprendedores, eh, tanto para la creación de nuevas empresas, fundamental, como también en procesos de intraemprendedurismo dentro de las organizaciones existentes, que las mismas organizaciones existentes se puedan ir ampliando y puedan ir creciendo y puedan ir explorando nuevas oportunidades. Pero todas esas cosas no van a ser posibles si no contamos con un ambiente regulatorio adecuado y donde no tengamos una percepción de los procesos de innovación eh, que vaya mucho más por el lado de permitirle a la gente hacer cosas aunque se equivoque. Y no tener esa visión de la regulación y de la innovación que tiene que ser controlada, que tiene que ser dirigida por el Estado, que tiene que ser acotada, porque si no la controlan los reguladores y, y, y las autoridades, entonces se sale de control y va a causar muchos, muchos perjuicios, ¿no? Entonces tenemos una regulación mucho más reactiva que una regulación proactiva eh, que permita, eh, pues eso, la libertad de emprender y de experimentar cosas nuevas, ¿no? Ahora bien, dígame, eh, profesor, eh, eh, el, el tema de la inteligencia artificial en México, eh, por un lado está la escuela, en donde yo no sé si realmente las autoridades universitarias y la, las autoridades educativas mexicanas están eh, poniendo la atención debida en este tema de inteligencia artificial aplicada a las escuelas y al mundo del futuro, y por el otro lado, las empresas. Yo he conocido algunas experiencias, Aeroméxico, Walmart, eh, Ternium, que ah, están aplicando de manera muy consistente y de manera creciente la, la, la inteligencia artificial. ¿Cómo ve usted este tema, tanto a nivel educativo como en el mundo de las empresas. ¿Hay suficiente, eh, digamos, ya una, una concientización en ambos campos de la necesidad de adaptarse o adaptarse a este mundo porque no hay, no hay otra alternativa? Yo creo que en, en ciertos lugares y por ciertas personas, claro que hay esta, esta conciencia muy clara, ¿no? Y tú nos has dado algunos ejemplos muy interesantes, podríamos dar muchos otros sobre todo del mundo de la empresa, del mundo de las, de, las, de las compañías, ¿no? Pero déjame empezar por el tema educativo, educativo y, y, y en general de la función de las autoridades en todos estos procesos, ¿no? Yo creo, yo creo que el sistema educativo tradicional, eh, pues todavía no se han dado cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? O si lo ven, lo ven de alguna manera todavía un poco lejana. Me parece que se podría hacer mucho más, se podría hacer mucho más en términos de preparar a las personas para este proceso de ser gente que aprende durante toda su vida, que nos alejemos de ese sistema arcaico, caduco. De, pues yo voy a la escuela y si tengo suerte a la preparatoria y si tengo suerte a la universidad y pues ya ahí muere y yo ya aprendí todo lo que tenía que aprender y de ahí me voy a trabajar y yo ya no tengo que seguir aprendiendo, ¿no? Nos tenemos que seguir preparando constantemente. Y las universidades tradicionales y las, y, y las escuelas tradicionales, pues se, un poco no acaban de entender este cambio, este proceso, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es el surgimiento de nuevos jugadores, nuevas opciones y nuevas alternativas de capacitación que se están volviendo muy interesantes. O sea, ya la, la cantidad de cursos y de información que hay en línea, de certificados eh, y, de, y de capacitación, por diferentes plataformas y por diferentes eh, empresas, me parece que, que, que ya está ahí que, y, y que no está siendo cabalmente aprovechada. ¿no? También por el lado de las, de las autoridades educativas, eh, pues habría que distinguir, habría que distinguir el plano federal del, del, del plano local. A mí me parece que hay autoridades locales no solo educativas, sino autoridades en general, eh, en las diferentes esferas, que están aprovechando bien lo que está sucediendo, que se están dando cuenta de lo que está sucediendo, y la necesidad que hay de, de entender y profundizar en estos temas, y aquí algunos ejemplos que me vienen a la mente, pues en el estado de Jalisco, me parece que están haciendo cosas bien interesantes, inclusive en la Ciudad de México, con la, con la, con la agencia de innovación que se creó aquí en la Ciudad de México, me parece que, me parece que les queda muy claro esto, y, y creo que lo están haciendo muy bien, pero... Desafortunadamente, me parece que, que, que en general las autoridades educativas, sobre todo a nivel federal, pues tienen otras preocupaciones, tienen otros temas y me parece que esto está lejos de, 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 de ser parte de los temas prioritarios en la agenda educativa del país, lo cual pues es una, es una lástima. ¿no? Y, y ahora, como bien dices, por el lado de las empresas... Yo creo que ya cada vez hay una mayor conciencia, cada vez hay un mayor apetito. Eh, yo, pues, a manera anecdótica, ¿no? No, no, no es que sea información estadística dura, pero pues, a manera anecdótica, sí te puedo, sí te puedo platicar que, que nosotros hemos visto, o sea, yo personalmente he visto en el IPADE un interés eh, creciente, muy pronunciado, en los últimos meses. Por todos los temas que tienen que ver con digitalización y claramente todo este tema de el manejo de los datos, de, de ser empresas más analíticas, de tomar mejores decisiones y dentro de eso de utilizar inteligencia artificial cada vez es mayor, pero de manera pronunciada. Claro, evidentemente acabamos de pasar por el proceso del cierre de la economía en la pandemia que obligó a muchas personas, a, digital, a muchas empresas a digitalizarse pues, casi a la fuerza, ¿no? Pero sí es realmente notable la demanda que existe de las organizaciones y en el mercado que nosotros atendemos, que es la alta dirección, los dueños, los directores generales y los directores funcionales, cada vez hay una mayor conciencia de la importancia de estos temas y de estar capacitados en primer lugar ellos. Y en segundo lugar, capacitar a su organización y generar las capacidades organizacionales para poder aprovechar todos estos cambios. ¿no? La, la demanda que hemos observado yo personalmente dentro del IPADE de parte de las empresas y de la alta dirección, que es el mercado que nosotros atendemos, de, de estar al día en estos temas y de entender no solamente la importancia, empezando por la capacitación de los dueños y de los directores, eh, empezando por ahí, porque este cambio nos está afectando a todos y, y, y todos estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, hay una enorme demanda, una creciente demanda, yo te diría en los últimos meses, tal vez en el último par de años por este tipo de, de capacitaciones y por este tipo de contenidos y de instrucción de manera que, que puedan aprovecharlo los cambios que estamos viviendo de la mejor manera posible entonces sí hay un interés muy grande sí hay empresas en México que lo están haciendo muy bien cada vez hay más empresas eh, enfocadas en dar soluciones de inteligencia artificial a otras, a otras empresas entonces por ese lado yo soy bastante optimista te decía que un poco por el lado de la educación probablemente es donde necesitaríamos ponerle mucho mayor énfasis y mucho mayor énfasis empezando desde la educación básica no donde pues lamentablemente las autoridades federales pues a mí me parece que este no es no es de los temas que tienen mayor prioridad en su agenda ¿no? ahora bien profesor una cosa, bueno, pues es lo que las empresas, que me parece que, eh, por lo que usted me comenta, hay una creciente sensibilidad sobre la, la importancia de estos temas. Y bueno, también, eh, al parecer, en algunos niveles de gobierno, aunque no de manera generalizada en México. Pero qué decirle a, al elector que al final de cuentas es el que elige gobiernos y este... Puede votar a un creciente endurecimiento para las empresas y que, crecientes costos. Eh, ¿Qué le diría usted? ¿Cuál, cuál, eh, quizás no al elector, pero ¿qué, qué le pediría usted a los responsables políticos que tienen que hablarle al elector? ¿Cómo referirse a estos temas para que entiendan, por ejemplo, la importancia de este fenómeno de ampliación de mercado? Eh, en términos eh, sencillos, qué le diría a usted, si no al elector, si a los, a los responsables políticos que se dirigen a ellos y tratan de convencerlos? bueno, yo, yo, yo creo que, que las autoridades y los, pues, la gente que está encargada de la toma de decisiones a nivel privado y a nivel público pues eh, tienen que hacer una labor importante de concientización a las personas y a las diferentes audiencias a las que se refieren, ¿no? Eh, yo creo que a la gente, pues hay que hablarle con la verdad, hay que decirle que efectivamente, eh, como hemos venido platicando a lo largo de esta charla, el, el, este progreso tecnológico representa una oportunidad enorme, una oportunidad enorme para mejorar nuestra calidad de vida, para tener más oportunidades para hacer cosas más interesantes, más valiosas, más productivas, que nos permitan además pues, tener acceso a mejores salarios. ¿no? Eh, entonces, enfatizar esa parte de la importancia de la innovación para la mejora en la calidad de vida de las personas, pero al mismo tiempo, pues haciéndole verle a la gente que... Todos debemos de ser responsables de, nuestra propia, de nuestro propio crecimiento personal, de nuestra propia actitud ante todos estos cambios, de estar abiertos a la innovación, de ser muy curiosos, de estar buscando continuamente la manera de estar mejor capacitados, ¿no? Eh, y, 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 y que no nos dejemos llevar, digamos, por esas soluciones fáciles, por esas soluciones simples o aparentes, soluciones de limitar el, la tecnología, de limitar el acceso y, 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 y los procesos de, in, de innovación, porque eso eh, más temprano que tarde van a acabar resultando pues en un estancamiento en un estancamiento donde hay pocas oportunidades pocos fuentes de trabajo y empleos pues mal pagados porque son empleos poco productivos porque no utilizan todas las herramientas que están a nuestro alcance y, y, y la última parte probablemente del mensaje sería que tenemos que estar conscientes que vivimos además en un mundo globalizado, ¿no? Donde hay oportunidades a nivel global, pero también hay, hay retos y hay competencia a nivel global. Entonces es importante como país y como nación no quedarnos atrás. Porque si nos quedamos atrás, pues las oportunidades las aprovecharán en otras regiones, en otros países. Y ese me parece a mí que es el riesgo más grande, el ver la, el ver la tecnología y la innovación como, como, como una amenaza, como algo que tenemos que limitar, como algo que tenemos que, 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 que desincentivar, porque eso al final del día nos hará quedarnos atrás y nos hará pues, quedarnos pues, en una situación de mayor pobreza y de menor acceso a oportunidades. ¿no? Y, y, y probablemente un, un tema que, que de repente por ahí se pone sobre la mesa y, y que también me parece que es, eh, que es aparentemente muy atractivo, pero me parece que acaba siendo una trampa eh, muy peligrosa. Es el tema del ingreso básico universal, que seguramente la gente que nos escucha lo, lo, lo habrá oído este concepto, ¿no? Precisamente parte de esta idea, insisto, equivocada, de que la tecnología inexorablemente llevará a desempleo masivo, a falta de ingresos y que por lo tanto es importante que sea el Estado el que mantenga a una gran parte de la población a través de un ingreso básico universal a mí me parece que es un concepto muy muy peligroso que, que, hay, que, que hay que resistir puede ser muy atractivo aparentemente pero, pero me parece que acabará ocasionando mucho más problemas de lo que llega a solucionar por diferentes razones no que es que es una política que aparentemente es, es, es atractiva que ha sido bandera de muchos políticos ¿no? este, en diferentes lugares aquí mismo en México fue parte de la discusión de la última elección presidencial y que sin embargo pues es una idea engañosa porque al final del día es crear una mayor dependencia del Estado, disminuir los incentivos que tiene la gente y que tienen las empresas a innovar y a cambiar y a, y a, y a mejorar y que además puede tener un costo fiscal enorme, enorme ¿no? y que al final de cuentas pues nos hace eso ser más dependientes del Estado en lugar de buscar nosotros mejorar nuestra calidad de vida y nuestras oportunidades por nuestros propios medios y no dependiendo simplemente de, de una dádiva del, de los gobernantes. Sí, profesor. Pues bueno, yo le agradezco mucho. Yo creo que abrimos muchos temas que son muy interesantes y que posteriormente en otros programas... Eh, necesitaríamos profundizar, pero me parece que, bueno, tenemos un, una imagen muy clara de los retos que se vienen, de la forma en que debemos de enfrentar estos retos en, en lo que tiene que ver con, con el futuro del trabajo. Y me parece que, bueno, yo yo estoy seguro que el auditorio va a coincidir en que nos dio una plática espléndida, muy muy concreta. Y muy apegada a necesidades este sin sin, sin tecnicismos muchas gracias profesor eh, yo le agradezco a don rafael Ramírez de Alba bueno su participación en este webinario ojalá déjenos la puerta abierta profesor para invitarlo a posteriores actividades que realizamos y realmente le agradezco mucho, bueno, su buena disposición y su calma este, por eh, los problemas técnicos que pudiéramos haber tenido. Encantado de estar con ustedes y con el auditorio. Me parece que es importante que estos temas se difundan y con mucho gusto de acompañarlos. Cada vez que me inviten por aquí estaremos. Encantados de la vida. Si, si fuera necesario volver a platicar o lo que sea, yo estoy aquí disponible con muchísimo gusto. Y pues nada, sigamos, sigamos defendiendo la libertad. Te despido. Bye. Que estén con una muy buena Chévere. tarde. Igualmente. Hasta luego. Bye, bye, bye. bye.